Desde este miércoles ya está permitido tocar el tambor en las calles. El miércoles de ceniza supone el inicio de la cuaresma y abre la veda para el toque. En Alcañiz se volvió a celebrar esta semana con una concentración en la Plaza de España. Una concentración, un acto que recuperó hace unos años la Asociación Amigos del Tambor y que cada vez congrega a más gente. El domingo se volverán a reunir, esta vez eso sí, a los pies del Monumento al Tambor, junto a la Estanca, en la carretera nacional 232. Hoy es cuando se da el pistoletazo de salida a la cuaresma, a la Semana Santa, y cuando las cofradías van a empezar a tocar sus respectivas bandas. Precisamente hoy la mía, la Hermandad de Jesús Nazareno, inicia los ensayos, hoy miércoles a las 10 de la noche, y así sucesivamente los viernes y los lunes. La gente ya puede tocar en su casa, ya puede tocar en la huerta, ya puede tocar en el balcón, donde quiera. Y este año tenemos unos 64 alumnos, sin contar los niños de los colegios, porque también vamos a los colegios a enseñarles. Esperamos ansioso este momento porque termina la Semana Santa y ya pues estás pensando otra vez en volver a sacar los tambores y en volver a salir a la calle a tocar. Y más si ves toda esta cuadrilla de niños, que es lo que realmente nos gusta. Todos los que estamos trabajando en Semana Santa trabajamos porque haya una continuidad. Nosotros, como ya hemos empezado aquí la escuela el 20 de enero, pues ya les hemos ido diciendo que hoy no había clase, no había escuela, porque salíamos a tocar a la plaza. Y bien, les gusta porque sienten que es como su primera actuación y les hace ilusión. Y en este momento, pues, gracias a la Asociación de Amigos del Tambor, que lleva tras de sí lo que es enseñar el toque del tambor, más de 120 alumnos, sobre todo el buscar la tradición y una continuidad en los niños, lo que a nosotros realmente nos llena de orgullo. Hacemos la fiesta en el teatro, hacemos la fiesta de fin de curso de la escuela.